Hola. Hola. Bienvenidos a I Speak Spanish. Bienvenidos. Today we are doing an advanced intermediate, so we're going to do this in Spanish. Advanced intermediate. Indeed. Oh, that's a good level. That's a good level. Prepárate. And this question comes from Angel T. Hola, Angel. Hola, Angel. And Angel is saying that she was talking to her exchange partner. Okay. Yeah. And she wanted to say, "Correct me, please." And she said, "Por favor, corregirme." Okay. So she was using like the whole verb, and so the partner, I don't know if it was male or female, corrected her and said, "No, es corríjame." Okay. Corríjame. And Angel is saying, "Well, when he corrected me, it was a male. There you are. I knew I had a male in my head. I assumed it was because." It could be seen as an order, and therefore it is an order, and therefore subjunctive. Exactly. But he said no. This is probably something simple that I might have learned at the beginning. But can you please help me? Right. Okay. So. Okay. Entonces, is this the introduction hablando? Or no, no. Oh, entonces. Oh, ya. Yeah. Entonces, que yo empiezo si quieres. Vamos a hablar de eso. Y me enrollo aquí. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Entonces, Cintia. Después de este minuto y medio de introducción. La introducción más larga de la Hispanic. Cintia. Primero, creo que hay un par de confusiones aquí, ¿no? Vale. ¿Por qué? Sí. Primero, Angel, tu pareja de intercambio está hablando usando usted. Claro. Contigo. ¿Tu pareja de intercambio es de Hispanoamérica? Porque sin normalmente duda. En Hispanoamérica usan más usted que en España. A ver, en España también usamos usted y ustedes. Lo que pasa es que está más reservado a situaciones más formales, ¿vale? Y cada vez incluso menos. Sí. Incluso en situaciones formales ya es la gente... Rara vez se oye ahora. Es que creo que la gente prefiere más informalidad y más, no sé, camaradería, ¿no? Que con usted. Pero, igualmente, yo creo que esa persona va a ser muy probablemente de Hispanoamérica. Uh-huh. Que, muy bien... Entonces, en Hispanoamérica van a utilizar usted, ustedes, más. En este caso, ha dicho, corríjame usted. Sí. Entonces, el verbo que normalmente es ir ha cambiado, ¿no? Claro. La estructura ¿cómo se llama? El imperativo. Es que, ¿vale? Claro, cuando dices correct me... Estás haciendo una petición, ¿vale? Una orden. Correct me. Do this. Jump. Uh-huh. Eat. ¿Yeah? Uh-huh. Es una petición. Aunque no suena a orden. Sí. Porque suena como correct me, please. Sí. Es una petición, es un mandato, una orden. Entonces, tenemos, cuando hablamos de órdenes, mandatos, o ures, o como quieras, commands, en español, tenemos que diferenciar entre... En afirmativo y en negativo. ¿Sí? En negativo va a ser como subjuntivo. Sí. ¿Vale? En la segunda persona, ¿no? Sí, en segunda persona, ¿vale? Sí. Por ejemplo, come, ¿vale? Come, eat, no comas. Entonces, no comas, don't eat, es igual que no quiero que comas, es el subjuntivo. Claro, exacto, ¿vale? ¿Vale? Entonces es el subjuntivo y los mandatos, las órdenes o commands, está muy ligado. Sí, sí. ¿Vale? Otra razón por la que tenéis que manejar el subjuntivo bien. Correcto. Porque si no, no podéis mandarle a la gente Pero hacer cosas. Pero con usted, claro. no hay diferencia. Entonces, ¿vale? Claro, es que lo que iba a decir, entonces, afirmativa y negativa. Ajá. Dentro, luego, de afirmativa y de negativa, tenemos que diferenciar entre tú y vosotros y entre usted y ustedes. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Porque si usamos tú
y vosotros no usamos el subjuntivo. No. En afirmativo, ¿sí? Pero si usamos usted y ustedes, sí usamos el subjuntivo. Sí, por ejemplo... Por ejemplo, si usamos el verbo comer, si digo eat o eat up, no sé. ¿Vale? Tú. ¿Vale? Usamos tú, sería come. Come, ¿sí? Si digo vosotros, sería comed. Comed vosotros, ¿sí? Con la D. Con la D, comed. Ahora, si usamos usted, yo diría coma. ¿Sí? O si usamos ustedes, coman. Coman ustedes. ¿Sí? Entonces es subjuntivo, como subjuntivo. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso, él está usando la parte de subjuntivo. Más el me. Corríjame. ¿Sí? Sí. En vez de corrige. En vez de corrígeme. Corrígeme sería tú, corrígeme. O sea, como suena, tú corrígeme. Corrígeme, ¿sí? Corrígeme tú. Sí. Corríjame usted. ¿Sí? Entonces, con usted es más fácil. Porque es más dices, fácil con usted. Coma, no coma. Claro, coma, no tenga, coma. Tenga, no tenga. Exacto. Venga, no venga. Coman, no coman. Sí. ¿Sí? Ajá. Tengan, no tengan. Hablen, no hablen. Con usted y ustedes es más fácil porque vas de subjuntivo a subjuntivo. ¿Sí? En negativa. Sí. Con tú y vosotros es más complicado porque usamos indicativo y luego vamos a subjuntivo en negativa. Sí. Sí. Entonces la pregunta es, Angel, cuando tú estás hablando con él, ¿en qué persona hablas? ¿En tú? ¿Usted? Pues supongo que hablará con usted, ¿no? Porque si habla... Si él usa no sé, usted... No sé. Normalmente si alguien... Bueno, a ver... si estamos hablando de alguien de Latinoamérica o Hispanoamérica, mejor, y yo hablo usando tú y vosotros, aunque ellos hablen usando usted y ustedes, porque yo sé que no tienen tú y vosotros. Sí. Pero si estoy hablando con alguien en España que sé que tiene la opción de cambiar y elige usar usted, yo uso usted también. Sí. Sí, es como, vale, tú usas usted. Sí. O usted usa usted y yo uso usted, ¿sí? De hecho, lo que he notado, Cynthia, al llegar, porque ha pasado 12 años en Inglaterra, 12, sí, ¿no? Sí, he estado out of the loop. Sí. De... A la vuelta, Cynthia seguía con usted en las situaciones más formales y le echan la bronca bastante. No me hables de usted. Sí, a la gente no le gusta ahora que le hablen de usted en España. Prefieren usar tú. Y pues la verdad, muchas veces empiezo usando usted y la gente, no me hable de usted. No soy tan mayor. No soy mayor. Y entonces ahora yo solamente hablo de usted a la gente mayor. A la gente mayor sí. ¿Sí? ¿Qué tal está usted? Eso sí. Pero ahora ya incluso en negocios o bancos, da igual, ya es tú. Tú y vosotros. Vamos juntos y oigo vosotros, es vosotros, verdad. Vosotros. A ver, habrá personas o situaciones en las que continúen con usted. Pero sí. Estoy diciendo, como norma general, ahora ha cambiado mucho a cuando yo era pequeña, por ejemplo, sí. O mis padres. Antes, ya menos, mucho menos, pero antes la gente aquí en España hablaba de usted a sus padres. A sus padres, sí. ¿Vale? Sí. Tú hablabas de usted a tus padres, no hablabas de tú. Ajá. Tú no, nunca no, en yo tu no. Familia, ¿no? Yo no, mis padres creo que... No, mis padres tampoco. Ajá. Pero hay gente que sí, y hay gente que todavía sí, pero menos. Sí. Menos. Sí. Menos. Y la verdad es que yo, si tuviera que hablar usando usted, yo tendría problemas. Mantenerlo. Y diría... Pero has vivido en México... Bueno, tienen tú en México, pero has vivido en México. Sí, usaba tú y ustedes. Claro. Pero usted, no, yo no tengo la práctica. ¿No? No, para nada, no. Yo voy del amigo de todo el mundo. ¿Tú
Tú vas, no, tutéame, tutéame, tutéame. Sí, 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 sí. Vale. Sí, y cuando dices tutéame, significa que quiero que me hables usando tú, que me hables de tú. Puedes decir, por favor, tutéame o háblame de tú. Háblame de tú, por favor. Uh-huh. O no me hable de usted. No me hable de usted. Ah, y la pregunta, para terminar. Vale, dices no me hable de usted o no me hables de usted. ¿Qué dirías? Porque vas No me hables de usted. No, decimos no me hable de usted. No me hable de usted. Es como fija la frase. Vale, vale. Muy bien. He pensado pero en eso. Buena mucho. Pregunta. No me hables de usted. No me hables de usted. Puedes decir a lo mejor no me hables de usted. Pero creo que decimos no me hable de usted porque es más fácil. No me hables de usted. No me hable de usted. Mm. Es lo que he oído, ¿eh? Mm. Bueno, entonces, eso es todo. And now. Now a word from our sponsor. So thank you for that, Luan, from Trinidad. So now that's we've cool. got some... Eh? That's cool. I love these action sections. Yeah. Please, keep on sending, because we don't have... We have one more to do it. Keep sending your accents. I'll leave the link on the video. Okay, look and just go in. If you've got any accent, it doesn't matter. Does it have to be... Do you have to be... English speaker, an English speaker to do it. Could you be like German in our Yeah, world? Yeah, absolutely. Absolutely, but you do it in English. But yeah, don't say any, it in German. Any accent. No, don't do it in German. It'll be bad. Or do it in German and then the translation. Uh-huh. I've been doing German at the same time. I'll leave the link and you just go into the Telegram group, leave your audio and then come out. Put loads of oomph into it. Like, you know, when we heard Pedro when he said... and now word from sponsor. You know, put your heart and soul into it, okay? Because they're funny. Also, guys, we have a Telegram group where we have three Telegram groups. We do. Well, we actually have four now. Really? We have the main chat for everyone at Lightspeed Spanish. You can go there and have a chat with anyone and, you know. We have one private one for the socios, for the members. Mm-hmm. Yeah, so that's just for, you know, talk about ser socio, any homework that we do there or whatever, yeah? Or any questions, grammatical questions, that's the private one for ser socio. So if you are a socio, you can let me know and I'll send you the link. Or you can just go straight to the chat. Mm-hmm. We also have the one for the book club, but those are for the book club. And now we have this one, so now a word from our sponsor. Sure. So you can just go in, leave the message, and if you want to, you can leave. So it's just... Yeah, you just have to go in and then come out. It's just to leave the message, yeah. Uh-huh. So, let me tell you what our latest thing is. So we've just published the book club. Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Sí. Okay, so that's now available on Thinkific. All you have to do is go into our website, go into the store, and you'll see on the page Cynthia's Book Club, and it'll be there, the first one on the list. Okay. So if you like reading, you can read that, and I can help you and, you know, clarify some things. And so does Anna. Anna comes and Anna in as well, and helps yeah. as well. So there are tons. There are tons of there's tons of help. And then the book's really nice as well. Yes. Okay. And we also have El Principito. And we also have El Alquimista. Mm. And we'll be doing a... When you're doing your new one, do you think? We'll be doing a new one soon. It's just... So, Cynthia... What we do first is the people in the book club. Mm-hmm. Then the people that have done the last book club then select different books. And then they vote. Mm-hmm. So I don't choose the book, they choose, they vote for three books, then they pick it, and then we work on that book. So. Okay. So we'll announce it in plenty of time. So for those people who want to join the book club, it's well worth it. It has tremendous reviews. Yeah? The people really like it, the ones who do the book club. Yeah, so far, I haven't had any complaints. Yeah. Can't put a foot wrong, Cynthia, in the book clubs. You really can't. So, we'll keep you announced on that. But if you want to get ahead and catch up on brújulas que buscan perdidas... Sonrisas perdidas. Yeah, you can do one. If you're not sure if you like to join a new one, you can do one of the old ones. Yeah. And then see if you like it. And then
Okay. We can do the and they're all pre-recorded videos. Even when you join the live group, it's a pre-recorded video. Yes. And you kind of, but you can enter into the chat. If you're in the live one with Cynthia and everybody chats together and it's quite nice. Entonces, chicos, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vale, Dios, un minuto de introducción. Un minuto y medio.